Buena gente, bienvenidos al canal. Espero que este video les agrade. Vamos a aprender a hacer el ciego. Para los que no saben hacer el ciego, vamos a usar un traje táctico, unos 10-12 botiquines, una escopeta y un poco más de una más, porque son sin modificar. Si las tienen modificadas van a gastar menos. Yo recomiendo escopeta porque en sí no tienen tanta más utilidad, porque por ejemplo en las oleadas es más recomendable usar Glock o M16. En el búnker Alpha se suelen usar Glocks o armas improvisadas. Y en el búnker Bravo son armas modificadas y de mucho DPS. Una escopeta no sirve. Así que el ciego es el mejor lugar donde gastar las escopetas. Así que bueno, vayamos para allá. Acabo de activar el protocolo. Y vamos a vencer a este guachín, que es muy fácil y muy muy rentable. Muy muy rentable. Siempre recomiendo matar al ciego cada 2 días. Ahora van a ver el vencer a los zombies con armas modificadas. Esto no cambia mucho. Lo hacemos rápido nomás para llegar al ciego. Si tienen la sierra con estas modificaciones, pueden matar al tóxico de una. Y si no la tienen, lo van a dejar con poca vida y tienen que matarlo a DPS. Si lo matan primero, así pueden pasar por acá sin tener que enfrentarse al gordo. A este tampoco hay que enfrentar. A esto sí hay que enfrentar. Tenemos un traje táctico específico para el ciego. Así que vamos a usar el traje para el ciego. Es estrictamente para él. Vamos a abrir la puerta y nos vamos a equipar. Recuerden que las alarmas se activan a los 699 y a los 399. Pasa a los 700 y ya hay que activar alarma. Y yo les recomiendo siempre ponerse por esta zona y esperar a que les pegue. No se alejen demasiado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces se le puede pegar. 5 veces se le puede pegar. No necesitan moverse porque el ciego es perder tiempo. Así que le damos nomás. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, fallé porque tardé mucho en disparar. Así que solo 5 golpes y les dan los 5 seguidos. Desde el inicio. 1, ahí está. Ahora sí. 3, 4, 5. Ahora va a curarse y activamos alarma. Solo se cura 10 si activan la alarma en el momento exacto. Si lo hacen bien, van a gastar exactamente la misma cantidad de lo que gasté yo ahora. Si es que yo lo hago bien. Si no fallo más tiros. 1, 2, 3. Creo que acá voy a fallar uno. No. Excelente, excelente. Y vamos a contar la cantidad de botiquines. También podrían gastar vendas. Da igual si son botiquines o vendas. 3, 4, 5. Perfecto. Está a un tiro. Vamos a saber la cantidad exacta de cada cosa. Para los que no saben, la escopeta tiene 30 tiros. No, 40 tiros. 40 tiros tiene. 40 tiros tiene. Así que tiene un buen daño en total. Daño total. Y quedan 2 veces. 1, 2, 3, 4, 5. No, quedan más. Conté mal. Bueno, entonces se gastan en total 8 o 9 botiquines. 1, 2, 3, 4, 5. Se gasta una escopeta. Ah, una escopeta y un tiro si lo hacen bien. Ese botiquín no hacía falta. 1, 2. Si lo hubieran hecho bien, hubieran gastado. O sea, si yo lo hubiera hecho bien, hubiera gastado exactamente una escopeta y un tiro. Son 41 tiros para matar al ciego. Así que ya saben, les da siempre tickets rojos
Es muy rentable, le da 3 de cada objeto, puede dar su cabeza, puede dar el diseño de moto negro de calavera. Así que gente, un video corto para los que siempre me comentan cómo vencer al minero. Ahora saben cómo pueden vencerlo. Sin tener armas modificadas, gastan... ¿cuánto? Un tercio de traje táctico. Un traje táctico les equivale a 3 mineros. 3 mineros, ay Dios. 3 ciegos, en mucho sector 7 ya. Sí. Va a haber mi video del minero dentro de poco. Así que estén al tanto del canal. Bueno, gente, síganme en Twitch. Síganme en Discord. Síganme en YouTube. Activen la campanita. Y espero que les ayude este video para poder hacer el ciego tranquilamente. Si tienen modificada la escopeta, con al menos una modificación de DPS, con una escopeta va a ser suficiente si no fallan tiros. Así que espero que les haya servido. Adiós.